Amigos, hermanos, tremenda alegría de poder volver a reencontrarnos por la fe, juntarnos en torno al nombre de nuestro Señor Jesucristo y juntos poder hacer un nuevo programa. Este programa para todos ustedes es presentado por la Misión Iglesia Pentecostal, cuyo templo central aquí en la ciudad de San Vicente de Tahuatahua se encuentra ubicado frente a la plazoleta del Barrio Norte. Estamos desde nuestro templo haciéndoles compañía. Ya tenemos preparada la muy buena música. Quiero tener con ustedes un momento de oración y también reflexionar un momentito en la eterna y poderosa palabra del Señor. Como siempre, tu hermano y amigo en Cristo Jesús, Joel Sandoval, te invita a que permanezcamos juntos esta hora en presencia de Dios. Que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a este su programa. Tengamos un momento de oración. Yo voy a orar y te invito a que tú también lo hagas. Con tus palabras conversa con el Señor. Dios está con su oído atento, dice las Sagradas Escrituras, al clamor de los que le invocan su santo nombre. Oramos. Gracias, 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 eterno Dios, por este tiempo, por este espacio y esta oportunidad bendita en que tú nos permites estar convocados en torno a tu nombre. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza, porque damos fe de que hasta aquí tu misericordia, tu amor y tu compasión se sigue manifestando en favor de nuestras vidas. Quiero darte gracias, Señor, en esta hora, por este tiempo, por este espacio, por esta oportunidad, por ese deseo que has puesto en nosotros de congregarnos en torno a tu nombre y compartir un trozo de tu palabra, estar orando ante ti en este tiempo tan difícil, Señor, porque creemos y lo hacemos con la total convicción y seguridad de que su oído está atento al clamor de los que le invocan. Quiero agradecer también, Señor, y pedirle una bendición por TVO San Vicente, que hace posible que domingo a domingo este culto de Acción de Gracias pueda llegar a miles de hogares de amigos y hermanos que nos damos cita, Señor, para poder meditar, pensar un poco en ti, Señor, y no olvidarnos de que tú eres un Dios fiel, un Dios misericordioso y que siempre estás para socorrernos y para ayudarnos. Oro también, Señor, en esta hora por los amigos y hermanos que están enfermos, afligidos, angustiados, aquellos que han sufrido quizás la pérdida de un ser querido, que tu consuelo y que tu paz inunde sus vidas y que en este momento sientan y que piensen, Señor, de que no están solos, sino que somos miles los que estamos invocando tu nombre y pidiendo misericordia y cobertura por cada uno de ellos. Bendiga usted este programa, que lo que digamos y hagamos sea todo conforme a su corazón y conforme a su propósito. Padre, se lo pedimos humildemente en el nombre de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Te recuerdo, amigo, hermano, que este programa va de 11 a 12 todos los días domingo y se repite este mismo programa a partir de las 9 de la noche a través de las pantallas de TVO San Vicente. Si usted por alguna razón tiene que salir por algún imprevisto, pero no se quiere perder el programa, www.tvosanvicente.cl. Te pone ahí el programa Dios me habla y lo ve a la hora y en el momento que estime conveniente. Quiero invitarlo, mientras pasamos a un siguiente tema musical, que por favor esté abriendo su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 15. Evangelio según San Juan,
capítulo 15. Ahí vamos a tener la reflexión en la eterna y poderosa palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Evangelio según San Juan, capítulo 15, vamos a leer del verso 5 en adelante, hasta el verso 8. ¿Lo tienes? San Juan, capítulo 15, versículo 5, dice así: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cristo Jesús, enseñando a sus discípulos de cómo debían permanecer en Él y también permanecer como comunidad llamada de hijos e hijas del Señor. Y le pone como por ejemplo la vid. Todos conocemos, porque en la mayoría de las casas o aquí en esta zona, es una zona de muchos viñedos. Y todos conocemos, la planta tiene una parte que está invisible, que es la raíz, tiene un tronco y después tiene las ramas, los pámpanos, que es allí donde en su tiempo, que eso también lleva todo un proceso, El dueño de la viña manda a quien la pode, le limpie la tierra, le haga un proceso. Pero después, cuando llega el tiempo, salen los pámpanos y más tarde llega el fruto. Y él pone este ejemplo. Siempre Jesús habló por intermedio de parábolas y le ponía a sus discípulos o a todos los que le escuchaban, ejemplos de la vida cotidiana. Y aquí él está apuntando. En pocas palabras, nos está diciendo que nos esforcemos por permanecer en Él. Porque dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. El Señor nos está llamando. Y creo que esta palabra es muy actual para el tiempo que estamos viviendo. Nos está llamando a vivir en comunidad. No nos podemos juntar por esto de la pandemia. Inclusive a veces como familia no nos podemos juntar. Pero ¿qué impide? Como lo hacemos nosotros todos los domingos y por la fe, yo creo que así es. Nos juntamos miles de personas en esta hora a compartir este programa, a compartir esta palabra. No estamos juntos físicamente, pero yo sé que en espíritu somos miles los que nos reunimos domingo a domingo para celebrar culto de acción de gracias a nuestro Dios. Es por la fe. Es como alguien dice, ¿por qué hay tantas iglesias? Una por aquí, otra por allá, otra por... Pero el Señor tiene su pueblo y tiene su iglesia desparramada por el mundo entero. Y aunque pueda haber mucha distancia entre uno y otro, Dios es espíritu, Él está en todo lugar, y Él está en todo lugar de donde cualquier persona invoque su nombre. Tú estás solo, quizás una semana, 15 días que nadie te ha visitado. Claro, tu cuerpo está solo, pero si tú cierras tus ojos y oras al Señor, el Señor va a estar a tu lado y te va a responder. Yo lo hago aquí, tú lo haces allá, el otro por el otro lado, pero el Señor, que es Espíritu, está conectado con todos los que le invocan
su santo nombre. Por eso que Él dice que permanezcamos en Él. Te voy a poner otro ejemplo. El Señor hace 2000 años que vino a este mundo a predicar este evangelio. Él, las Escrituras dicen que está en los cielos. Pero lo decíamos el domingo pasado. Él envió su Espíritu Santo. Y ese está a tu lado y está a mi lado. Y Él nos comunica con nuestro Dios. Entonces Él nos invita a que por la fe nos juntemos en torno a Él, permanezcamos en Él, porque Él quiere cumplir una función en cada uno de nosotros. ¿Y cuál es esa función? Que llevemos frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Dice las Sagradas Escrituras que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Características que tienen que tener los hijos e hijas de Dios. Amor, por ser el primero. Amor, amor hacia Dios, amor hacia el prójimo. Amor hacia los niños, amor hacia la creación de Dios. Amor, tener gozo. Estamos pasando situaciones muy problemáticas, algunas familias situaciones muy traumáticas. Pero no perdamos el gozo de saber y tener siempre presente en nuestra vida de que ya sea que vivamos o que muramos, de Cristo somos. Y que aquí solamente estamos cumpliendo un ciclo, porque caminamos por la fe, peregrinando en dirección a esa patria celestial, donde allí el Señor por su palabra nos dice que no habrá más llanto, ni dolor, ni separación, sino que estaremos junto a Él para siempre y jamás. Permaneced en mí y yo en vosotros. El que hace esto dice que lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Aquí está diciendo claramente cuál es el fin de aquellos pámpanos que, aunque están en la vid, pero no llevan fruto, van a ser cortados. Lo que hace el podador, lo corta, porque dice, de aquí para allá no hay fruto, él corta. Y deja lo que a su entender y a su saber es lo que va a traer fruto a la vid. Después, como es normal, eso se junta y se termina quemando. O sea, no queda nada de ello. Pero el pámpano que lleva fruto y que está bien pegado a la vid, el Señor lo limpia, o el dueño de la viña manda que lo limpien, que lo acomoden bien. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¡qué bendición! Mira qué promesa grande. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En otra parte de la Escritura, Dios se representa a sí mismo como la figura de un padre. Un padre amoroso, un padre protector de sus hijos. Y dice que qué padre, aun por muy malo que sea, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra. O si le pide pescado, le va a dar una serpiente. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará las mejores cosas? Es una gran verdad. Él se presenta a sí mismo como un Padre bueno, lleno de amor, de misericordia, que atiende el pedido y la solicitud de sus hijos. Y si sus hijos se portan bien y cumplen la voluntad del Padre, obedecen, acatan, con mayor razón. No hay impedimento para que la respuesta venga de Dios. Entonces, en resumidas cuentas, vivamos por la fe en comunión con Dios y en comunión también con nuestros semejantes. El Señor nos llama a vivir en comunidad. Somos todos, por eso que nosotros nos decimos hermanos. Todos hermanos con diferentes apellidos, de diferentes familias, pero tenemos una cosa en común, que somos todos hijos e hijas de Dios porque hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Por ende, Dios nos da el derecho de ser llamados hijos de Él. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y mira lo que dice aquí el Señor Jesús. En esto es glorificado mi Padre. O sea, Jesús dijo también, en esto conocerán ustedes quiénes son mis genuinos discípulos. ¿Por qué? Porque van a llevar buenos frutos.
y por llevar ellos buenos frutos, lógico, la gente va a decir, oh, qué hermoso padre debe haber tenido esta persona. Qué hermoso quien lo instruye, quien lo guía, porque mira qué buena persona que es. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y dice aquí, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. No sé si el domingo pasado o el anterior yo decía que es fácil decir yo amo a Dios, pero a veces sus actitudes están negando el amor a quienes están viendo que es su prójimo. Entonces, ese no es un genuino hijo de Dios. Lo mismo aquí. Como resultado de vivir en comunión con el Padre, en comunión con Jesucristo, su Hijo, en comunión con toda la iglesia de Jesucristo, es que tus actos son buenos, tus frutos son apetecibles y muchos van a desear estar contigo, porque estando contigo van a sentir que algo especial fluye de esa persona. Y eso se llama amor de Dios, y eso lo pone el Espíritu Santo en cada uno de aquellos que han rendido su vida a Jesucristo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué impide un ejemplo? Que tú en un momento que terminaste quizás toda tu función diaria, te sientes en un lugar cómodo y eleves una plegaria a Dios por tu vecino, por tu compañero de trabajo, por tu tío, por tu primo, por tu hermano. O quizás te despiertas muy temprano en la mañana. Levántate unos minutos antes, invoca a Dios, pide protección por tu familia, por tus hijos. Bendice a tus compañeros de trabajo. ¿Lo podemos hacer? Y cuando Dios ve ese interés propio de reconocerlo a Él como Dios, como Señor, y de orar por nuestros hermanos, la bendición fluye sola hacia nuestras vidas. Bendito serás, dice el libro de Deuteronomio, bendito serás al entrar y bendito serás al salir. ¿Por qué? Porque hemos puesto al Señor por nuestro refugio, por nuestro amparo y por nuestra fortaleza. Y siempre recordamos que el Señor nos dice que si nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros, todo lo que pidamos al Padre será hecho. ¿Te das cuenta que es fácil? Amigo, hermano, que el Señor te bendiga. Y en este tiempo de crisis, en este tiempo de tanto desconcierto para muchos, porque muchos se preguntan, ¿en qué va a parar esto? ¿En qué vamos a terminar? Bueno, levantemos nuestra cabeza un poquito y miremos al soberano, miremos al Señor. Y nunca vamos a ser avergonzados. Por el contrario, el Señor siempre va a tener una salida para tu situación y para la mía. ¿Por qué? Porque Él dice que si permanecemos en Él y Él en nosotros, vamos a llevar mucho fruto. Y todo lo que pidamos al Padre, Él lo va a conceder. Oro al Señor para que esta palabra haga vida en tu vida. Y para que en el momento de la situación difícil o angustiante, acuérdate que no estás solo. Somos más los que estamos orando, intercediendo, gimiendo al Señor por todos los hermanos y amigos, aún por los que no conocemos. Yo a veces en mi oración levanto mis manos y digo, Señor, en tu nombre bendigo este país. Señor, bendigo esta comuna. Señor, bendigo Sudamérica. Y el Señor bendice y protege a los suyos. Por eso la importancia de pertenecer a esta comunidad y vivir en comunión con Dios. Que el Señor añada la bendición de esta su palabra en tu vida. Dios te bendiga. Oramos al Señor,
Señor, quiero bendecirte, quiero agradecerte por este tiempo, por este espacio que nos has dado, en que hemos podido estar reflexionando un poquito sobre su eterna y poderosa palabra. Y nos convoca y nos recuerda la necesidad, y es por el bien nuestro, de que vivamos y nos esforcemos en estar en comunión con usted y con nuestros semejantes. Para usted no hay nada imposible, Señor, y yo por la fe en esta hora oro por los miles de amigos y hermanos que hemos inclinado nuestro rostro y estamos invocando su santo nombre. Que usted les bendiga, que usted les prospere en este tiempo tan difícil, su gloria se manifieste en sus vidas para que puedan tener la certeza, la convicción, la seguridad de que cuando clamamos a usted, usted responde. Señor, le doy gracias porque usted nos ha llamado sus hijos, nos ha puesto un hermano mayor llamado Jesucristo y nos convoca a vivir en comunidad, a vivir amándonos, bendiciéndonos y llevando frutos que testifiquen, que glorifiquen su nombre y que nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, el barrio entero, el mundo entero pueda ver en nosotros de que hay algo diferente, Señor, y es que tú estás obrando en nosotros. Gracias te damos, Señor, por esta tu palabra y tu palabra que es espíritu y es vida. Señor, haga en nosotros lo que tiene que hacer para que cada día haya más comunión entre nosotros y especialmente contigo. Padre, te lo pedimos, todos estos favores, por medio de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Amiga, llegaste tarde al programa, no te hagas problema. Se repite hoy a partir de las 9 de la noche. Y si lo quieres ver desde el principio, ya todo completo, www.tvosanvicente.cl, ningún problema, está a tu entera disposición. También lo subimos a todas las plataformas sociales porque queremos llegar a la mayor cantidad posible de hermanos y hermanas, de amigos y amigas desparramados a través del mundo entero. Que Dios te bendiga. Bien, ha llegado la hora de concluir este servicio de Acción de Gracias, pero no queremos retirarnos sin antes recordarles la invitación para el próximo domingo. En esta misma señal de televisión, Te Veo San Vicente, en Facebook, en WhatsApp, en fin, donde tú lo estás viendo, en internet, www.tveosanvicente.cl, que el próximo domingo, si el Señor nos da vida y salud, estaremos aquí otra vez, en nuestro templo y a esta misma hora. Y por esta misma señal. Como siempre, las palabras tu hermano y amigo en Cristo Jesús, Joel Sandoval, quien te recuerda también que este programa es presentado por la Misión Iglesia Pentecostal, cuyo templo central aquí en la ciudad de San Vicente de Tahuatahua está ubicado frente a la plazoleta del Barrio Norte. Que tengas una excelente semana y te esperaré aquí, si es la voluntad del Señor, que nos volvamos a ver el próximo domingo. Dios les bendiga.